Hello, good evening. Hi, Mirari. Hi, Elizabeth. Hi, Marisol. Hi. Hi. Hi, Enrique. Hi, Elias. Hello, Eduardo. Hello, Vanessa. Hi, Lee. Hi. Hello, hello. So how was your day, Eduardo? ¿Cómo estuvo tu día? Bien, okay. Elizabeth, ¿cómo estuvo su día? Very good. Very good, okay. Very good. Excelente. Muy bien. Mónica, ¿cómo estuvo su día? Hola, hola. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Con trabajo. ¿En su trabajo? Bien, oh my goodness. Por eso se ve bien profesional. No, ya llegué a la casa, pero sí he estado con mucho trabajo. Oh, okay. Very good. Excelente. Hoy es Thursday, ¿eh? Solo trabaja hasta mañana, and that's it. Yes. Okay. Very good. Excelente. Okay. Vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. ¿Me puede decir alguien de lo que se acuerde lo que practicamos ayer? Anybody. Cualquiera, ¿verdad? No se pongan serios. Sí, eso es. No, no. Algo que se acuerden. Cualquier cosa que se acuerden que vimos ayer. Cualquier cosa. Una palabra, una expresión, whatever, anything. Yo. Ok. Elizabeth. Bueno, ajá, lo que más, bueno, algo nuevo que yo aprendí es el sonido de las vocales, ¿verdad? Ok, muy bien. La O, la U, que bueno, yo las sonaba así como O y U, no las okay. Sonaba como A. Ok, very good. Entonces, es los sonidos de las vocales. ¿Y cuáles son los sonidos de las vocales, todas las vocales, Vanessa? Yo. ¿Sí? Ok, ¿a qué le pregunto? Vanessa, sí. Hey. Ah, Vanessa. Hola. Sí. Hola, sí. Sería... En inglés, ¿verdad? Sí. No. ¿Alguien más? Muy bien. Esos son los sonidos, ¿verdad? Los nombres son A, E, I, O, U, que ya los tenemos nosotros hasta nos brotan por aquí, pero los sonidos son los que estamos aprendiendo. A, E, I, A, A. ¿Ya? Excelente. Muy bien. ¿Y cuál es la regla que vimos ayer de la vocal E, Mónica? Sí, que no se pronuncia. Se pronuncia la consonante que le antecede. Uh-huh. Eso como sonido largo. Y nos dejó ahí que buscáramos palabras que no terminaran con E. Y estuvo bien difícil para mí encontrarlas. Que no terminaran con E, ¿no? ¿Cómo no? Que termine con E, pero que tenga otra vocal. Bueno, encontré. Bueno, no. Safe y face. Face. Okay, face. Bueno, no, es que todas terminan. Sí, correcto. Face. Sí. Safe. Y las demás, tire, bike, like, que es, creo que las vimos ayer. Ok, entonces face es la que no vimos ayer. Face, muy bien. Excelente. Esa sería una, ¿sí? Solamente una encontró. Bueno, es que yo entendí mal la tarea, entonces, porque me puse a buscar que terminaran con otra vocal. No, no hay. Esa es la única regla. Sí, termina con la E y se le aplica la regla. Muy bien, excelente. Bueno, pero con una suficiente. Una ya le aplicamos la regla y ahí leemos face. Yeah. Vanessa, ¿otra palabra que ha encontrado usted? Make. Make, yes. Make, ajá. Muy bien, excelente. Aplicamos la regla y es make. Eduardo. Sí,
Number one, age, experience, influence, age, experience, influence. Aquí no estamos bien. Once. Aquí no, ¿verdad? Porque vea, no se aplica la regla. No se aplica la regla tampoco. Once. No se aplica la regla porque B tiene dos consonantes. La regla dice que la vocal seguida por una consonante y que le antecede una vocal. Entonces sería vocal, consonante, vocal. Teacher, puede ser. Okay. Puede ser cheese. ¿Qué es eso? No sé, cheese. Include. ¿Sí? Ok. Puede decir una. Yes. Image. Nice. Image. Nice. Nice. Yeah. Eyes. Ana Lucía. Eyes. Coffee. No. Bicycle. No, porque vea, no. Esta termina con dos vocales. No es una vocal. Like. Solo una cosa, ruler de regla. Rule. Yes, ajá. Bicycle, teacher. Teacher. Bicycle. Tiene dos, esta tiene, vea, bicycle. Esta no, la regla no se aplica porque lleva tres consonantes. Cuatro consonantes después. Puede ser game. Game, sí. Ajá. Drive. Perdón. Drive, que se escribe driven. Drive, sí, está bien. Drive, muy bien, yes. Drive, sí. Because. Sí, esta lleva dos. Ahí ya. Ya se salió la regla. Love. Like. Yes. Perfecto. Like. Ajá. House. Ya no. Mire, vea, tiene dos vocales juntas. House. Fire, yes, fire, muy bien, fire. Nose, very good, yes. Teacher, reportándome, Néstor Rivera, yo aún manejando todavía, cuando llegue a la casa me reporto y me conecto como se debe de ser, pero aquí voy todavía. Perfecto, maneje con cuidado, be careful. Keep your eyes on the road. Mantengan los ojos en el camino. Y ahora que ya subieron las esquelas, tengan cuidado. 50, 100 y 150. Mantengan. Yes. Gracias. Bike. Yes, very good. Bike. Adventure. Adventure. Ride. Tiene que escuchar la D. Ride. Very good. Excelente. Creo que dijo rice. Como oh, rice. Yes, también rice. Sí, gracias. Gracias, Mónica. Tiene un oído tremendo, right. Mónica. Very good. Archive. Archive.
Dijo AR, archive, así, archive. Archive, así, archive. ¿Sí? Ham de hogar. Home, yes. Ahí sería home. Exercise, very good. Exercise. Use, very good. Use, Bike, ya lo tenemos aquí, bike. No, pero bike de adiós. Oh, ¿de qué? Perdón, de morder. No, de adiós, de saludo. Oh, bye. Bye. Esta se, vea, esta tiene, aunque se oye así, pero tiene la, la consonante, no se escucha la consonante Y. Entonces, sí, bye, pero sí tiene el mismo sonido, bye, I, tiene el sonido I. Sí, en este caso sería la consonante Y, ¿no? Buay. Sí. Tiene el mismo sonido. Teacher, ¿no? Y blade. Blade. Muy bien, very good. That's a good one. Please. Blade. Blade es una hoja. Please tiene dos A. Sí. Please. Eraser. No, vea. Eraser, no. Right. Income. Welcome. Yeah. Excuse. Acuérdense que la E no se pierde. Excuse. Right. Right. Escribir. Yeah, right. Right. Very good. Case, dijo. Case. Como. ¿Sí? Tarta o pastel, cake. Okay, yes. Very good. Yes, cake. Mm-hmm. Indicate. Indicate, así. Yes. Indicate, ajá. Okay, son palabras que ustedes consiguieron, ¿verdad? Okay, very good, excelente. Entonces, esa es la regla que aprendimos ayer. Sí, y aprendimos también una pronunciación de la Y. ¿Cuál es el sonido de la Y? El sonido de la... ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cuál es el sonido de la Y? Y. ¿No? Y. E, yes. E. Yeah. E. Ahí leemos you, ¿verdad? You. Entonces no es you, sino que es you. También hicimos el yellow. Yes. Yellow. Yesterday. Hablamos de yesterday también, ¿se acuerdan? Entonces esa, aprendimos esa pronunciación. Aprendimos también las tres representaciones del verbo to be, que eran, ¿cuáles eran? ¿Y Martínez? Am. Gracias, am. Y es. Es, ajá. Are. Very good, yes. Aprendimos los pronombres. ¿Cuáles eran los pronombres? I. We, ajá. He, yes. He, she, it, uh-huh.
You, yes, They. Yes. You. En you otra vez, ¿verdad? You, el plural, ¿sí? Yes, aprendimos eso. Very good. Excelente. ¿Alguien que no se acuerde de esto? Porque esto es bien importante, que nos acordemos. Porque eso es lo que vamos a estar usando. Entonces, estamos bien hasta ahí. Perfecto. Very good. Excelente. Entonces, ya podemos continuar, ¿verdad? Voy a borrar esto. Y vamos a empezar con la estructura de las oraciones que vamos a estar usando nosotros, ¿ya? Vamos a usar el present simple. Eso es lo que vamos a ver ahora, el present simple. Y lo que vimos ayer es para la base es para poder nosotros comenzar con este present simple. El present simple es una oración, es la más simple oración que usamos en el lenguaje inglés y nos ayuda a poder comunicarnos con otras personas e indicarles acerca de rutinas que hacemos nosotros en la casa. En este caso vamos a hablar de rutinas que hacemos en el trabajo, qué es lo que hacemos cuando llegamos, qué es lo que hacemos los lunes, qué es lo que hacemos viernes, qué es lo que usualmente hago cuando llego a la casa. Entonces necesitamos tener conocimiento del simple present. Y la estructura del simple present es la más simple que existe. Por ejemplo, Ana likes to watch movies. ¿Sí? Entonces, esta es una oración que indica cuál es la rutina que o qué es lo que Ana le gusta hacer. Ana Lucía, ¿verdad? Ana Lucía. Yes. Ana Lucía, yeah. Ana Lucía likes to watch movies. Ok, entonces esa es una oración en el simple present. Podemos poner también Carlos doesn't like to watch movies. Yeah. Entonces, esta sería una oración negativa en la cual digo yo que Carlos no le gusta mirar películas, ¿verdad? Carlos doesn't like to watch movie. Entonces, esta es la forma negativa. Y tenemos la otra interrogativa. Does Maria Epifania, Epifania like to watch movies? Hablamos de esta forma. Does Epifania like to watch movies? Esta sería la forma interrogativa. ¿Sí? Sería la forma interrogativa. Does Epifania like to watch movies? Ok, y estas son las tres formas que vamos a ver en detalle, ¿verdad? Detalladamente les voy a indicar yo cómo las podemos nosotros formar y vamos a ver la estructura. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a ver la afirmativa, affirmative. La forma afirmativa, affirmative form. ¿Sí? La affirmative form tiene la estructura, tiene el sujeto, subject plus lleva el verb plus el complement, ¿ya? Entonces ya esto ya ustedes lo pueden leer, el subject, perdón, aquí dice subject, verb y complement. Como aprendimos nosotros los sonidos de las vocales, Ana Lucía, entonces usted ya puede decir aquí subject, ¿verdad? Ya no va a decir subject, ¿ya? Y aquí ya no va a decir verb, sino que va a decir verb, porque ya vio que es E, ¿ya? Y aquí, como ya sabe que la O es A, usted va a decir complement, ¿verdad? Ya lo leemos, ya usted la va a entender cualquier persona que le escuche cuando diga subject, verb, complement. Ya no va a decir subject, verb y complement. No. Yes.
que se escucha un poco raro, pero es como nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Por eso es que cuando hablamos con un norteamericano, es que no le entiendo. Cuando hablo con Carlos, todo le entiendo a Carlos, pero cuando hablo con un norteamericano, no le entiendo nada. ¿Sí? Porque mi oído no está ajustado a esos sonidos de las vocales, pero eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y les prometo que a fin de este curso, usted ya su oído va a tener bien afinado, como un guitarrista o un trío, que ese es y ya toca las canciones. Ok, entonces subject, verb y complement. ¿Ya? En el subject nosotros podemos usar un pronombre. Ayer aprendimos los pronombres. ¿Qué son pronombres? Yes, el que sustituye el nombre. Acuérdense, no puedo poner un pronombre si no hay un nombre, ¿verdad? Entonces puedo poner un pronoun o puedo poner un noun. Yes, noun. Los nouns se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son los grupos en los que se dividen los nombres? ¿Sabemos? Los nombres se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son? Male, creo, female. Noun es un nombre. Name, noun es un nombre. Entonces, por ejemplo, si yo digo María is beautiful. ¿Cuál es el problema de esta oración? ¿Cuál es el problema de esta oración, Teresa? Mónica, que tiene el nombre. Tiene el nombre, no está sustituyendo, pero es que recuerdo que ayer vimos como dos oraciones, ¿verdad? Como sí, María, ajá, es algo de mí y luego le está describiendo que es bella, por ejemplo. Ok, le voy a dar un hint. O sea, un hint es como una pista. ¿Está bien escrito María? No, Mary. No, ¿por qué? No, por la mayúscula. Perfecto, sí. Entonces, tenemos los nouns, se dividen en dos grupos. Uno es el proper, que son nombres propios. Y el otro sería el improper. Los improper names, que son los nombres impropios. Por ejemplo, yo puedo decir the house. The house is beautiful, ¿ya? Y la estoy escribiendo ¿con qué? ¿Con mayúscula o con minúscula? Con minúscula. Con minúscula. Entonces, ahí en eso se diferencia un nombre propio y un nombre impropio. Que el propio siempre va con la mayúscula y el improper name va con minúscula, ¿ya? Entonces, ¿sabe qué puede ser un pronoun o un noun? Y el noun puede ser proper o improper. ¿Ok? Luego viene el verbo más the verb. ¿Ya? El verbo. Perdón, que se escucha un poquito de interferencia, pero no sé. Ok, alguien está comiendo. Si está comiendo, que nos comparta, ¿verdad? No, creo que el micrófono de la compañera María. Sí, vamos a ver. Sí, él era ese, sí. Ok, entonces, el improper. Luego tenemos el verbo. ¿Sí? En el verbo vamos a tener en cuenta la forma de escribir el verbo. ¿Ya? Porque los verbos, cuando lo escribimos en tercera persona, le agregamos una S al verbo. Acuérdense eso. Si yo digo Mónica. Aquí, ¿ahora quién? No, el compañero Néstor tiene el micrófono abierto. Néstor. Vale, esperamos. Hola, teacher. Sí, Néstor. Disculpe, pero aún. No, Néstor, es manejando. Que apaga tu micrófono, por favor. Ah, perfecto. Gracias. Perfecto,
Cambio fuera. Okay. Okay. Entonces, si yo escribo Mónica like pupusas, aquí hay un problema gramatical. ¿Por qué? Porque en este caso, como es tercera persona, ¿cuáles son las terceras personas? He, she, and it. ¿Ya? Cuando es tercera persona, el verbo, siempre le voy a poner una S al verbo. ¿Ya? Siempre. Entonces, al menos que yo diga, I like pupusas, entonces no lleva S porque es en primera persona. Si va en primera persona, en segunda persona, primera, segunda o tercera, plural. Solamente le vamos a agregar la S cuando va en tercera persona singular, que es el he, el she o el it. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta? Teacher, ¿podría brindar otros exámenes? Sí, vamos a hacer otros ejemplos. Ahorita estamos estipulando la estructura de la oración. ¿Sí? Entonces aquí, likes, Mónica likes pupusas. ¿Bien? I like pupusas. Entonces, y el complement es lo que decimos de lo que hace el sujeto, ¿verdad? En este caso, dijimos que like pupusas. Yes, pupusas. Yeah. Ese sería el complement. Entonces, esa es la forma más simple de inglés que vamos a aprender. Es el present simple, se llama, en negative form. ¿Ya? Voy a borrar esto para que hagamos otros ejemplos, ¿ok? Ok, entonces, vamos a ver. Dijimos que el he, el she y el it son terceras personas. Y a eso le vamos a add an S to the verb. Yeah. Entonces, al he, she, it, en add, o sea, agréguele una S al verbo. ¿Ya estamos ahí? ¿Claros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. Entonces, vamos a comenzar con una. Vamos a decir que a Kevin walk every morning. Yes. Ok, esta es una oración en simple present. Dice Kevin walk every morning. Ahora la pregunta para ustedes, ¿está bien escrita esta oración? No. No, ¿verdad? No. Como es tercera persona. Basado en lo que dijimos, le tenemos que agregar la S al verbo, walks. Yes. Yeah. Entonces ahí diría, Kevin walks every morning. ¿Ya? Yeah. Ok. La otra es, vamos a ver, otro participante, Mónica. Mónica. Y vamos a ver, nombre propio, Mónica, work hard, ¿ya? Trabaja duro, Mónica, work hard. Ahora, William, ¿está bien escrita esta oración? No. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que le falta? La S en works. La S en works, yes. Mónica works hard. Very good. Excelente. Entonces, I teach English. ¿Y Martínez, está bien esta oración? Sí. Sí, ¿verdad? Porque está en primera persona y el verbo no lleva S porque solo tercera persona lleva S. Entonces, si yo digo you eat healthy food every day, yeah.
You eat healthy food every day. Comes comida saludable todos los días. Y Carlos Enrique, ¿está bien escrita esta oración? Yes. Yes, ¿verdad? Como este segunda persona, entonces estamos bien. Ya, yeah. Si yo digo we study every day at night. Yeah. We study every day at night. Estamos bien. Bless you, Vilma. ¿Estamos bien ahí, Vilma? Sí, está bien. Está bien. You're welcome. We study every day at night. Ok. Estamos bien. Ahora vamos a ver. They, que sería, si yo estoy hablando con Vilma Escobar y estamos hablando acerca de Merari y María, diríamos they are writing. They write their notes. Yeah. Diríamos, they write their notes. Entonces, ellos escriben sus apuntes. Yeah. Ahora, Merari, ¿está bien escrita esa oración? Sí. Ok, sí, ok, porque es tercera persona plural y ellos no necesita la S. Creo que ahí estamos ya bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, esto es cuando usamos nosotros el verbo regulares. ¿Pero qué si estamos usando el verbo to be? Cuando usamos el verbo to be en el simple present. En el simple present, cuando usamos el verbo to be, ¿yeah? Y es otra cosa. Ahí usamos el I am, ¿verdad? Vimos ayer que el you usa you. Are. Very good. El he usa. He is, no yes. Tenga miedo decirlo. Yes. He is, ajá. Y la otra es, she. Yes. She is, ajá. Yes. It is, yes. We are. You. Are. Very good. And they? Are. Okay. Very good. Entonces tenemos el I am, you are, he is, she is, it is, we are, and you are. Eso sería cuando estamos hablando nosotros de el verbo to be en el simple present positivo. Yo diría I am a teacher. Yes. You are, por ejemplo, ¿cuál es su profesión, Carlos Enrique? I am engineer. Perdón. I am engineer. Okay, you are an engineer. Engineer. Yes, you are an engineer. Yeah. Ahora, vamos a ver, Wilma, what is your profession? You are engineer. Okay, vamos a buscar otro, que porque no, para variar, ¿verdad? Samuel Adonai, ¿cuál es su profesión? What is your profession, Samuel? Mechanic. You are, he is a... Mechanic, yes. He is a mechanic, yes.
Ok, vamos a ver. Yomira García, ¿cuál es su profesión? Ok, she is an accountant. Accountant. Yes, she is an accountant. Ok, very good. It is, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es lo que está arriba de este María, eso amarillo que se ve? ¿Qué, María? Es un mango, una naranja. Aprende el micrófono. Mango. Ok, entonces vamos a decir, it is a mango. Yes. Mango. It is a mango. Yeah. And, ¿qué somos nosotros? Estudiantes o participantes, ¿verdad? Entonces decimos, we are participants. We are participants. Very good. Ahora, vamos a ver, vamos a hablar de Carlos Elías y Reinaldo Quintanilla. Ustedes son, le vamos a poner trabajadores, ¿está bien? You are workers. Workers. You are workers. Yes. Ahora vamos a ver María y Marta Marisol. ¿Qué podemos decir de ellas, Carlos Elías? Friends. ¿Qué podemos decir de ellas? They are. They are friends. They are friends. Yes, they are friends. Very good. Excelente. They are friends. Ok, esta es la forma como nosotros hacemos el present simple usando el verbo to be. Entonces ya vimos de las dos formas, cómo usar el present simple, cómo hacer oraciones usando el present simple, usando verbos regulares y el present simple usando verbo to be. ¿Ya? ¿Ya? Ok, entonces esta es la affirmative form. Affirmative form. Ahora vamos a hacer la negativa. ¿Cómo hacemos la negative? Negative form. Yeah. La negative form, lo único que hacemos nosotros es, vamos a ver, la estructura sería el subject para el positivo, subject plus verb, dijimos, en este caso el verb to be, plus complement, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yes. Ok, ahora vamos a ver la negativa. La negativa, lo que va a llevar es lo mismo. Va a llevar siempre el subject plus verb plus complement. ¿Sí? Esa es la que va a llevar la negativa. Entonces, vamos a ver. Plus verb plus not. La palabra not plus el complement. ¿Ok? Esta sería la estructura para las oraciones negativas. Entonces, William, hágame la oración. Esta, I am a teacher, negativa. Sí. Not a teacher. Ok, sería I am not a teacher. Very good. Excelente. Good job. Good job. Muy bien. Yomira García, hágame esta negativa, por favor. Yomira, no la escucho. ¿Cuál? El engineer. Ajá. Is not an engineer? Okay. Okay. Me preocupa. Ya me preocupé. Yo mira, ya me preocupé.
¿Qué es lo que está pasando? Dígame qué está pasando. ¿No está poniendo atención? Sí, estoy anotando, pero me cuesta bastante. Ok, sí, sí, y quiero saber si... Siempre voy revisando los apuntes, pero... Ok, vea, lo que... Aquí lo único que estamos haciendo es la misma estructura. Vea, la estructura es el subject. Aquí tenemos un subject, y tenemos un verb, y tenemos un complement, ¿sí? Son las tres partes de la oración. Luego, esta es la forma afirmativa. Para hacer la negativa, va a escribir lo mismo que está aquí. Vea lo que hizo William. Lo mismo escribió, solamente que le puso la palabra not, que hace la oración negativa. Y la estructura sería esta. Subject plus verb plus la palabra not y el complement. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es agregarle la palabra not a la oración que ya hicimos acá. ¿Sí? Después del verbo to be para hacer la negativa. En ese caso sería you are not an engineer, ¿verdad? Yes, you are not an engineer. Yes, very good. ¿Está bien? Excelente. Good job. Good job. Excelente. Good job. Good job. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más quiere participar? He's not a mechanic. Samuel, teacher. ¿Sí? Ya estoy aquí. Ok, very good. Ok, Samuel, dígame esta. Okay. Gracias. She is not an accountant. Samuel. Ah, perdón. Sí, es que levantó la mano. She is not a mechanic. Mechanic. Okay. Okay, very good. No sé si fue Samuel, pero yeah. He, very good. He is not a mechanic. Yes. Very good. Mechanic. Yes. Muy bien. Excelente. La próxima. He is a not. He is not a accountant. He is not. An, ¿sí ve? Accountant. Yes. Accountant. Y es teacher. Me equivoqué. Dije he. Y es she. Yeah, she. Okay. She. Y dije he. Ajá. Uh-huh. Okay. Yes. She is not an accountant. Very good. Mónica. It is not a mango. A mango, yes. A mango. Very good. It is not a mango. It's an apple. Okay, vamos a ver. Vilma. We are not participants. We are not participants. Participants. Yes, we are not participants. Very good. Excelente. Mrs. Rios? You are not worker. Yes, solo me faltó la S. Very good. Muy bien. You are not workers. La S al final. You are not workers. Leámoslo. You are not
Workers. 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 Con la S al final, workers. Very good. Reinaldo. They are not our friends. They are. Are. Uh-huh. Not. Not. Hey, friends. Reinaldo, estás viendo aquí esta. Ve, fíjate cómo está. No tiene A ahí. Dice, they are not. Friends. Friends, yes. They are not friends. La razón por la cual no tiene E, A, es porque es plural. Los plurales no se les pone A. El A es el artículo que indica una cosa. ¿Ok? Very good. Entonces tenemos el afirmativo y el negativo. ¿Ya? Ahora, tenemos en estas, tenemos unas cosas que se llaman contraction. Porque así las van a ver en el libro, contraction. Perdón, aquí. Contraction, contraction, contractions. Las contractions son dos palabras unidas donde una letra se omite y se reemplaza con un apóstrofe. Esa es una contraction. Por ejemplo, el I am, ¿sí? I am, si lo queremos poner contractado, y lo queremos decir contractado, vamos a decir I apóstrofe am. Entonces va a decir, I'm. Digámoslo, I'm. 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 Entonces va a decir, I'm a teacher. Digamos, I'm a teacher. I'm a teacher. Very good. I'm a teacher. Yes. Y el you are, lo podemos contractar nosotros y decimos nosotros, your. You are it. Your. Your. Yes. Your. Your. Yes. Your. Digámoslo. Digámoslo porque este, la articulación, acuérdense, necesitamos trabajar la articulación. Your. 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 Very good. Your. Entonces, digamos, you're an engineer. Your. Engineer. Very good. You're an engineer. An engineer. Yes, very good. You're an engineer. Ahora vamos a ver la contracción del he is. He is, lo vamos a contraer y vamos a decir his. His. Vea. His. 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 What is? His a mechanic. He's a mechanic. Ya no se escucha he is. Se escucha his a mechanic. He's a mechanic. Yes. Sí. Señorita Ríos, señorita Marisol, Reinaldo, necesito que hablen. Porque esta es la única forma que usted va a aprender a hablar inglés. Si usted no está repitiendo y no está haciendo lo que le estoy diciendo, esto requiere bastante trabajo, ¿sí? Esto se llama articulación. Ayer trabajamos y vimos cómo lo íbamos a hacer. Ahora lo estamos haciendo. Entonces, aunque se vea fácil, ya si no lo practica ahorita, mientras estamos haciendo, después se le va a olvidar, ¿sí? Entonces, practiquemos todos. I'm an engineer. Yeah, he's a mechanic. He's a mechanic. A mechanic, ¿sí? Ya no se va a escuchar. He is a mechanic. Yes, very good. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando aquí? Estamos trabajando la articulación y la fluidez. Porque ya no decimos he is a mechanic, sino que decimos he's a mechanic. ¿Ya? He's a mechanic. Ya es más fluido. Yes, very good. Ahora vamos a ver la de she.
She is, lo vamos a decir, she's. She's. She's, yeah, she's. Entonces, she's an accountant. She's an accountant. Yes, very good. She's an accountant. Ahora vamos a ver el it is. El it is. It is. Vamos a decir como it's. It's. Yeah, entonces vamos a decir it's a mango. It's a mango. Yes, it's a mango. Yes, very good. It's a mango. Ahora vamos a ver we are. We are. Decimos we're. We're participants. Very good. We're participants. Very good. Y el they. We are. Yes, el they. They. They're. They. Ajá, there, yes. They are. Lo decimos como they're. They're. Yes. They're. Entonces decimos they're friends. They're friends. They're friends. Very good. They're friends. Ahora vamos a trabajar alguna pregunta de cómo trabajar las contracciones. No. Ok, hoy vamos a trabajar las contracciones negativas. En el caso de I am not, en esta no podemos contraerlo. No se puede contraer, solo podemos contraer la I am, esta, y decir I'm not. Digamos, I'm not a teacher. Yes. Y la otra, You aren't an engineer. Yes, you aren't an engineer. Very good. Ahora vamos a ver la contracción del he. He, lo vamos a hacer, He isn't an accountant. Yeah, la última es it isn't a mango. We aren't participants. Very good. Excellent. We aren't participants.
They are. Ok, esas son las contracciones positivas y contracciones negativas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Teacher, okay. Solo un detallito. ¿Sí, Vilma? En lo que estaba escribiendo, uh-huh. No sé si lo tendrá todavía escrito para poder tomar pantalla. No, ya se hubo un hiccup en Zoom y me borró todo lo que tenía. Oh, ok. Sí. Okay. Uh-huh. Pero sí, yo creo que, vea, tengo, permítame, yo mire, García, ¿verdad que escribió todo? Yo mire. ¿Yo mira? Sí, lo escribí. Sí, ¿verdad? Entonces nos puede mandar una captura en el WhatsApp, por favor. Bueno, ahorita se los comparto. Ok. Gracias. Okay. Yeah, tenemos, sí. Very good, excelente. Ok, entonces vamos a comenzar. Si no hay preguntas, Merari, hágame una oración, present simple, ya puedo usar un verbo to be o un verbo regular. Cualquier oración en present simple. No se escucha, Merari Ríos, te ha apagado el micrófono. Ahorita. Ok. Merari like to eat pupusas. Ok, Merari like to eat pupusa. Vamos a ver, Mónica, ¿está bien esa oración? Si lo puedes repetir porque le escuché. Merari like the pupusas. Merari like to eat pupusa. De afirmativa, ¿verdad? Sí, ajá. Ok. Está bien. No sé si pronunció la S. No, no está pronunciando la S. Sí, ese es el problema. No está pronunciando la S. Y la voy a escribir, Merari, y dígame si la escribí bien. ¿Ok? Merari. Merari. Permítame. Merari. Like to eat. Pupusa. ¿Así está bien, Merari? ¿Merari? Sí. Sí, ok, así es, Mónica. No, le falta la S. Le falta la S. ¿Por qué, Ana? Es tercera persona. Es tercera persona. Es tercera persona. Entonces tiene que decir, Merari likes to eat pupusa, ¿verdad? It was, very good, excelente, Merari, good job, excelente. Teacher, señor. William likes to drive. William. Mm-hmm. Likes. William to drive. Likes to drive. Very good, William. William likes to drive. Very good. Ahora, Marta, hágame estas dos oraciones negativas. Merari likes to not eat pupusa. Ok. Si se fija, esta no tiene el verbo to be. Entonces, cuando no tenga el verbo to be, la hacemos de esta forma. Esta, o si lo hacemos contractado, es doesn't. Yes, doesn't. Yeah. Ok. Entonces, sure. Señor. William doesn't like to drive. Yes. Ajá. Dígame, Mónica María. Sí, no sé si
si me distrajo algo, pero no sé por qué estamos usando el to eat, to drive. To eat, este es un verbo. El verbo, ese es un verbo, pero no es el verbo central de la oración. El verbo de la oración es este, acá. Likes. Ajá. Entonces, para usar un segundo verbo, usamos el verbo en infinitivo, sí. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. Ok, entonces aquí sería Merari doesn't, ¿verdad? Yes. Doesn't like to eat pupusas. Yes. Y el otro, William, ¿cómo sería? Marta Marisol. William like doesn't to drive. Ok. Vea, en esta ponemos el doesn't antes del verbo. William. Doesn't like to drive. Doesn't, very good. Like to drive. Very good. Excelente. Yo creo que lo tenemos ya bien, ¿ok? Antes de proseguir, vamos a tomar asistencia y después nos vamos a tomar un break y regresamos con la clase, ¿ok? Ana Elizabeth Meléndez. Gracias. Thank you. Ana Lucía García Beltrán. Presente. Presente. Thank you. Carlos Antonio Elías. Present. Thank you. Carlos Enrique Rivas. Present. Thank you, sir. Carmen Merari Ríos. Present, teacher. Carmen Henry Omar. Henry, no. Okay. Iliane Vanessa Zacarías. Here. Thank you, Iliane. Irma Noemí de Jesús. Present. Thank you. Kevin Eduardo Santos. Okay. Present. Oh, Kevin. Okay. María Epifania. Present. Thank you. Mario David. Present here, teacher. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Monica Maria. I'm here. Thank you. Néstor Alexander. Present. Thank you. Reinaldo Quintanilla. Present. No. Reinaldo Samuel Adonai. No. Present. Oh, okay. Teresa Noemí. Present. Thank you. Filma de Los Ángeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira García. Present. Thank you. Y William Giovanni Laínez. Present. Thank you. ¿Alguien que está y no lo haya mencionado? Yo, teacher. Sí. Yo, teacher. ¿Nombre? Wilmar Pineda. Wilmar Pineda. Reinaldo Pineda. William Pineda. Y Reinaldo, ¿verdad? Sí. Okay. William Giovanni Laínez, no. No. Present. Soy William. William. No te tengo en la lista, William. En la de ayer sí estaba. No, es que tengo a William, pero es William René Pineda. Oh, William Giovanni. Sí, correcto. No es... Tengo dos. Uno es Wilmar. Correcto. Es William Laínez. Sí, ajá. William Giovanni Laínez y Wilmar René Pineda. Correcto. Correcto. Ok. Excelente. Entonces solo nos falta Henry Omar Alberto, que no está, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces nos vamos a tomar 10 minutes break y regresamos a las 9:13. Ok. Enjoy your break. Disfruten su
su receso.
Hi, Anna. Hi. Hi, teacher. Hi, Elizabeth. Hi, Lucia. How was your break? ¿Cómo estuvo tu receso? ¿Qué te dice? Bien. Ok, so entonces vimos el presente simple, que es el que vamos a practicar ahorita, permítame, acá, en el libro. El libro nos indica, primero vamos a ver unas occupations. Occupations son ocupaciones que nosotros hacemos en el trabajo. Hay diferentes ocupaciones que las vamos a ver, pero vamos a empezar con cuatro. Maintenance. Vamos a leer las ocupaciones y luego las vamos a escribir abajo. A ver, vamos a ver si podemos unscramble. Scramble es revolver. En unscramble es poner en ordenarlas. Entonces, las voy a leer yo primero y después usted Hola, hello. Las repito, okay? Dice, talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Dice, talk. Esto aquí, dijimos que era talk. En esta palabra talk, la L no suena, sino solo se escucha la A y la K. Entonces se dice talk. Luego dice talk. About... No. What I do, what I do at my workplace, and to say my occupations. What okay. I do at my workplace, and to say my occupations. Okay. Vamos a tener a Vilma Escobar leer la oración para nosotros. Y vamos a escuchar y luego vamos a practicarlas cada uno de nosotros. Vilma. Two. Point two. Número dos. Este, no. Talk about what I do at my workplace and to say my occupations. Okay. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Acuérdense, no es occupation, es occupation. Occupation. Very good. María Epifania, por favor. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good. Martinez? Señorita Martinez? Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good. Kevin? Thank you. Kevin? Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Wow. Okay, vamos a trabajar en la palabra talk. Talk no lleva la L, acuérdense. Talk. Y la talk. Occupation, la última es occupation, no occupation. Occupation. ¿Saben? Occupation. Leámoslo, Eduardo, otra vez. Okay, what talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good, excelente. Carlos Elias. And to say my occupation. 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 Occupation, yes, very good. Teresa Noemi? What I do at my workplace and to say my occupation.
Very good, excellent. Yomira, García. To say occupation. About what I do at occupation. Very good, excellent. Occupation. Yes. Okay, very good. And Ana Lucia? Talk about what I do at my workplace and to say occupation. And to say my occupation. To say my occupation. Very good. Samuel, to say my occupation. Please. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. And to say my occupation. My occupation. Okay, my occupation. Digamos. Occupation. Occupation, yes. Occupation. Very good. Excellent. Ana Elizabeth Meléndez. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good. Marta Marisol. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good. Monica, Maria. Talk about what I do, my workplace, and to say my occupation. Very good. Le faltó at my workplace. At my workplace and to say my occupation. Very good. Excellent. Occupation. Carlos Enrique. Very good. Thank you, Monica. Carlos. Very good. Sí, dígame. Teacher, ¿cómo se pronuncia el punto en una oración? Ahí sería point o period. What? Period. 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 Uh-huh. Yo quiero decir, for example, 25 con punto 10, con 10 centavos, por ejemplo. Ahí no, ya ese ya es otro tipo de punto. Ahí decimos 10.25. Point 25. Okay. Point. Okay. Very good. Thank you. Okay, William. Thank you. Ladies. Uh-huh. Hey, about what I do at my workplace and to say me occupation. Este es my occupation. Entonces, William, se tiene que escuchar así. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. My occupation. To know what I do. Repeat, please, teacher. Okay, talk about what I do at my workplace and to say my occupation. And to say my occupation. Occupation. Wow. Occupation. Okay, William, quiero escucharlo, por favor. Hey. Talk about at my workplace. To say my occupation. Okay, está mejor. Yes. Reinaldo, please. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good, excellent. Iliane? Occupation. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good. Wilmar, René Pineda? Talk about what I do at my workplace and to say my occupation.
Very good. Mario, David? Talk about what I do my workplace and to say my occupation. Okay, and to say my occupation. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Okay, aquí tenemos otra, es my. Talk right. About what I do at what my do. Workplace and to say my occupation. What I do at my workplace and to say my occupation. Sí, okay. Mario David, léemelo, por favor. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Mario David. Estas my, esta se lee my. My. Esta también yes. Lo mismo se lee my. Ok. Leámoslo otra vez. Ok. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very good. Excelente. Yeah. ¿Alguien que se me haya quedado sin practicar la lectura? Todos. Ok. Vamos a ver, entonces vamos a leer la primera ocupación que es maintenance. Esta se escribe maintenance y se lee maintenance. Maintenance. Entonces la E es muda aquí. Solo decimos maintenance. Maintenance. Digamos maintenance. Maintenance. Yes, maintenance. Yes, maintenance. Maintenance. Yes. Maintenance es mantenimiento. ¿Eh? Cuando ustedes le hacen mantenimiento a un edificio, entonces dice, I'm the maintenance guy. Maintenance. Soy el... I'm the maintenance guy. Yeah, maintenance guy es el muchacho del mantenimiento. Luego tenemos el floor manager. Digamos, floor manager. Manager. Floor manager. Por ejemplo, en un call center, en un call center, el floor manager es el floor manager. Es el jefe de jefes. Manager. El floor manager. Floor manager. Floor. Floor manager. Floor. Yes. Floor. Sí. Floor manager. Floor manager. Yes. Y en este caso aquí tenemos supervisor. 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 Yes. Supervisor. Supervisor. Yes. Y aquí aplicamos supervisor. Las dos reglas que hemos aprendido. Truck, driver. Not truck. Driver. Yeah, truck driver. Driver. Yes. Y aquí, engineer. 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 Y secretary. 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 Okay. Secretary. Una vez más y después lo voy a ir uno por uno que me lo lea, ¿ok? Main. Merari no me está practicando la pronunciación. Entonces vamos a ver. Main. Supervisor. Yeah, engineer. Yes. Engineer. 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 Very good. Engineer. Floor. Floor manager. Engineer. Supervisor. Floor manager. Driver. Driver. Engineer. Engineer. Secretary. Supervisor. Very good. Excelente. Okay, vamos a ver. Driver. Vamos a compensar con Ana Lucía y escuchemos la pronunciación de Ana Lucía. Mainer, floor manager, supervisor, driver, engineer, secretary, right?
secretary. Okay, solo la maintenance. 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 Yes. Entonces, la T y la E no la pronuncia. Dice maintenance. 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 Yeah. Maintenance. Very good. Gracias. Thank you. Thank you. Vamos a escuchar a Samuel Adonai, please. Maintenance. Road manager. Supervisor. Truck drive. Engineer. Secretary. Is driver or drive? Driver, eso le iba a ayudar a Samuel. Es a truck driver. Truck driver. Driver. Yes, truck driver. Truck yes. Driver. Yes, very good. Y el secretary, el acento es el secretary. No secretary. No diga secretary, sino que secretary. Secretary. Very good, excelente. María Epifania, please. Secretary. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. 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 Very good. Thank you. And Elizabeth? Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Very good. Marta Marisol? Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Very good. Monica Maria? Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Yes, in el truck, dígalo truck, no truck. Truck driver. Truck driver. Yes, very good. Truck. Excellent. Good job, Monica. Carlos Enrique, please. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Very good. Here, Martinez. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, secretary, engineer. Very good. Vilma Escobar. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Very good. Kevin Eduardo. Okay. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Very good. Engineer. Carlos Elias. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Very good. Yomira Garcia. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Okay. Samuel, ¿en qué le podemos ayudar a Yomira? En el. Ella dijo truck y es truck driver. Very good. Truck driver. Very good. Excelente. Yomira? Truck driver. Very good. Truck driver. Thank you. Thank you, Yomira. Teresa, you. Noemi? Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Very good. Wilmar, René Pineda. My name is floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Very good. Reynaldo Quintanilla. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Secretary.
Very good. Excelente. Mario David. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Very good. Merari, ya me leyó. Todavía no. Okay, por favor. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Okay, en el supervisor. Supervisor? Yes, supervisor. Very good. Supervisor. Excelente. Good job. ¿Alguien que se me haya quedado sin leer? Me. ¿Quién es me? Néstor. Ok, por favor. Main, there is a first palabra is a maintenance. 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 Yes. Maintenance. Main names. Is a second a supervisor. Engineer. Yes. It's okay. Sí. Floor manager. Floor yes. manager. Floor manager. Mm-hmm. Is a truck driver. Truck driver. Truck driver. Okay. Truck driver is a secretary or what? Secretary, yes. Secretary, uh-huh. Secretary, that's it, yes. Yes, okay. Sí, ajá. ¿Puedo? ¿No tiene prendida la cámara? Puta, qué pena la cámara dice. Ahorita, right now, ahorita, right. Yes. Okay, no te puedo ver. Why not? Ya encendí, teacher. Teacher. Oh, Néstor Rivera, ¿verdad? Ok, Néstor, yes, vamos a trabajar en la articulación, ¿ok? Vamos a ver. Haz los labios así. Maintenance. Maintenance. Yes, es como... Maintenance. Si te fijas, tiene la EI aquí, entonces vamos a decir main. Que se oiga la EI. Main. Main. Nance. Main names. Nance. Okay. Ve, mira. Nance. Main names. Ok. Yes. La otra dice floor. Floor. Manager. Yes. Floor manager. Floor manager. La otra dice supervisor. Supervisor. Okay. Yes. Y esta es truck. Truck. Driver. Truck driver. Okay. Yes. La otra es engineer. Engineers, come. Engineer. Uh-huh. I am engineers. Yes, secretary. Secretary. Yeah. Okay. Secretary. Yeah. Okay. Ahora trata usted solito. Okay. Main, ¿cómo dijo la primera? Main. Maintenance. Así está bien, perfecto. Floor manager. Yes. Manager. The last is a soup. Supervisor. Muy bien. Supervisor. Uh-huh. Supervisor. Truck driver. Uh-huh. Yes. Sí. Last is a engineer. Very good. Engineer. Yes. Uh-huh. The last is a secretary. Secretary. Very good. Excellent. Good job. Estamos bien. Okay. Muy bien. Gracias. Thank you, Néstor. Thank you.
Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar de poner estas palabras en orden. We're going to unscramble. Dice, unscramble the following letters to discover the occupation. Dice, ordene las palabras siguientes letras para descubrir la ocupación. Ana Lucía va a ser la primera. Merari Ríos va a ser la segunda. Mónica María Pérez, la tercera. William Laínez, la cuarta. Carlos Enrique, la quinta. Y Vilma Escobar, la sexta. Pero todos vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Cada uno usted trabajando. Y esas personas que les dije, me las va a decir cuando terminemos. Okay, tomemos unos 5 minutos para hacer eso. Cuando estén listas, whenever you're ready. Number one. Okay. Engineer. Engineer. Okay, very good. Engineer, number one. Very good. Number four. Truck driver. Number four, perdón, la pronunciación, ¿cómo es? Truck driver. Truck driver, very good. Number four, truck driver. Number one, engineer. Number four, truck driver, very good. Three. Number three. Secretary. Secretary, yes, very good. Secretary, number three, secretary. Number one, engineer. Number four, truck driver. Number three, secretary, very good. Number five, supervisor. Okay, number five, supervisor. Number one, engineer. Number four, truck driver. Number three, secretary. Number five, supervisor. Number two, floor manager. Number two, floor manager. Okay, number one, engineer. Number two, floor manager. Number three, secretary. Number four, truck driver. Number five, supervisor. And number six, ¿a quién le tocó? Maintenance. Number six, maintenance. Very good. Excelente. Good job. Excelente. ¿Lo tenemos todos? Yes. Very yes, good. Teacher. Excelente. Okay. Yes. Entonces, aquí vamos a hacer un repaso que esto ya se los expliqué yo. Aquí dice, how to use be singular statement en la affirmative statement and negative statement. Si se fijan, esto es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? I am Natalie. I'm Natalie. Este I am es el contraction, la forma contractada. You are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. En la negative dice, I am not Natalie. I am not Natalie. So I am not Natalie. I am not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. So he is
not an engineer, or he's not an engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Yeah. Entonces, eso es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Alguien que necesite una explicación extra en esta afirmativo y negative statements. ¿O estamos bien? Sí, yo tengo una consulta. Dígame, por favor. Cuando metió el that, digamos que está más adelantado, creo yo, pero estamos usando esto, ¿verdad? Pero ¿por qué usó el that cuando fue el ejemplo de me da y da? Like, ¿puedes explicar esa parte, por favor? Sí. Ok, vamos a ver. A esta. ¿Qué pasa? Que esa parte fue pregunta, la última. Uh-huh. La que nos faltó era pregunta. Sí, ajá, correcto. ¿Aló? Sí, entonces esa parte estaba interrogativa. ¿Negativa dices o interrogativa? Ajá, es que va. Mi duda fue cuando metió el dato, porque estábamos hablando de pronombres, ¿verdad? Pero ahí ya metió el dato y ahí me quedó la duda. Ok, cuando dice she doesn't, she doesn't like pupusas. Sí, este doesn't lo usamos cuando no estamos usando el verbo to be. Uh-huh. Cuando usamos el verbo to be, entonces usamos la palabra not. She is not happy. Sí, aquí no puedo usar el doesn't porque cuando uso el verbo to be, tengo que usar para el negativo, tengo que usar la palabra not. Y cuando uso el verbo regular, entonces aquí uso el doesn't o el doesn't o don't. Por ejemplo, si yo digo I don't like pupusas. Sí. En este caso estoy usando el don't porque es primera persona y el negativo I don't like pupusas. Entonces el doesn't y el don't lo usamos cuando no es el verbo to be. Y es en negativo. Ok, gracias, teacher. Ok. Very good. Una consulta. Sí, dígame. ¿Verdad que el libro que nos está mostrando ahorita está en la plataforma? Sí, y también lo subimos en el grupo de WhatsApp. Ahí está. Ajá. Vale, muchas gracias. Ok, excelente. Ok, entonces... estamos viendo acá, ¿verdad? El negativo y el positivo, los statements. Si alguien no entiende esto, por favor, dígame para poder explicarlo otra vez. No hay problema. Entonces, tenemos el negativo, statements, y positivo, statements. Ahora vamos a ver aquí, vamos a practicar. Complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. La occupation is truck driver. Yeah. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a poner nosotros la ocupación. El primero va a ser así. Alan is a truck driver. ¿Sí? Ahí le vamos a poner Alan is a truck driver. Ya. Yeah. Y así vamos a hacer las demás. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a tener, ¿perdón? Ahí nosotros podemos hacer o ingresar la respuesta o complementar, digamos así, la palabra, ya sea en negativo o positivo o todo positivo. En este caso lo vamos a hacer positivos. Ok. Uh-huh. Porque como todo negativo y positivo, entonces no sabía si todo positivo. Sí, ajá. Entonces, esta sería Alan is a truck driver. Yes. Esa sería la respuesta. Alan is a truck driver. Yeah. Okay. Is a truck driver. Esa sería la respuesta ahí. Y las demás la vamos a llenar. Entonces, vamos a Reinaldo, me va a hacer number two, a número dos.
Carlos Elias, number 3. Wilmar René, number 4. Kevin Eduardo, number 5. Samuel Adonai, number 6. Pero todos, ¿verdad? Vamos a trabajar en ella. Ellos lo van a hacer cuando se los pregunte yo. Pero todos vamos a trabajar en ella. Teacher. Sí, dígame. Para el caso de las contras, ¿sí se pueden utilizar en cualquier oración o hay alguna regla que no, 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 en cualquier oración se, no, en cualquier oración se pueden usar. Any sentence. Ok. Por ejemplo, ahí donde dice Alan, podríamos haber dicho nosotros Alan's a truck driver. Cuando ya estén listos con oraciones, me avisan para que me las dicten. Teacher, uh-huh. Se dice en la number 2 es assembler. Assembler, yes. Assembler. Ajá. Yes. Oh, okay. Sí, es alguien que ensambla. Okay. Sí, ¿verdad? No, el número 4 está en negativa. Esa la tenemos que escribir negativa, no la podemos escribir positiva. Entonces, teacher, la number 4 sería my boss is not maintenance. It's not. It's not. Ajá. My boss is my not. Is not. Maintenance. Maintenance, yes. Ajá. Sí, acuérdense, y la puede poner contractada si quiere. Y share, la ¿sí? dos quedaría. I am assembler. I am, sí, assembler, yes, ajá, very good. I am assembler, muy bien. Teacher, la number 6, Tina is an engineer. Okay, I am assembler. Number six. Teacher. ¿A quién le tocó number 6? Number 5. Samuel Rivera. Number 3. Okay. Number 3. Okay, number 3, vamos a ver. Teacher. Michelle is a floor manager. Okay, Michelle. Is a floor manager. A floor manager. Very good. Okay. Samuel, number dígame. Teacher, Tina is an engineer. Samuel. Sí. Okay, number 6 le tocó a usted, ¿verdad? Sí, teacher. Is an engineer. Very good. Bueno. Teacher, number 5. Number 5, dígame. He's not a floor manager. Okay, he's not a floor manager. Very good. Yeah, muy bien. La contracción. He's not a floor manager. Very good. Number 4, ¿quién le tocó? Ahí lo que estaba diciendo sería my boss is not maintenance. ¿Qué otra forma lo podemos hacer? My boss. ¿Cómo podemos contractar la is not? Doesn't. No. No. Isn't. Very good. Yes. Isn't. Very good. No doesn't porque estamos usando el verbo to be. Cuando usamos el verbo to be, tenemos que usar el not. Acuérdese. Not. Okay, teacher. Entonces ahí es. Vamos a ver, Merari, me lee la primera, por favor. María Marisol, me lee la número 2, number 2. Néstor Rivera, number 3. Deje ver quién más tengo aquí.
Reinaldo, okay. Number four. Teresa, number five. Y Vilma Escobar, number six. Okay. Teacher. Señorita. Una consulta. Sí, dígame. ¿A dónde dice Tina is an engineer? ¿Es an o a? An engineer, an engineer. Siempre que, este, siempre que tenemos una palabra que empieza con un sonido vocal, no le ponemos la A, sino que le ponemos la an. Ah, es que yo sabía que entre dos vocales se tenía que poner an, no a. Uh-huh. Entonces, ya. Sí. Ah, pues sí, ya entendí. Gracias, teacher. Very good, excelente. Gracias a ti. Ok, empecemos con las lecturas, please. Alan. Alan is a truck driver. Very good. Number two. I am an assembler. Okay, aquí está. I am. Aquí le falta, ¿verdad? I am an assembler. Yes. Assembler. Yes. Assembler. Yeah. Okay. Number three. ¿A quién le di number three? Creo que todos los íbamos a hacer, no los asignamos. Sí, los asigné. Michelle is floor manager. Ok, Michelle is a floor manager. Number four, ¿a quién se lo di? My boss isn't maintenance. Yes, my boss isn't maintenance. Very good. Number five. He's not a floor manager. Very good. Number six. Tina is an engineer. Okay. Very good. Engineer. Engineer. Yes. Engineer. Fíjense engineer. Que ya no nos pueden mentir. Ya no nos pueden mentir. Ya nosotros mismos nos podemos corregir. Very good. Excelente. Good job. Ya, excelente. Estamos bien. Estamos adelantando. Muy bien. Ahora, lo último que vamos a hacer es, vamos a hacer este ejercicio donde dice, complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Por ejemplo, aquí vamos a poner name, pongamos a Vilma, yeah, occupation, lawyer. Vamos a ver, vamos a hacer la primera, Vilma, yeah, occupation, lawyer, yeah, lawyer, le vamos a poner lawyer, y qué es lo que no es, vamos a poner she isn't a doctor, yeah, eso sería el ejercicio. Entonces ponemos el nombre de una persona, ponemos la occupation y decimos lo que no es esa persona, yeah. Vamos a hacer tres personas, ok, usted escoja las personas que usted quiera, pero son tres oraciones que va a hacer, una es con el nombre, ocupación y negativo, lo que no es esa persona. Vilma, ¿ya terminó? No, teacher, me falta una. Okay.
Okay, Kevin. Samuel. Samuel is not or is not. Okay. Perdón. Sí, dime. Samuel is not a mechanic. Okay. William is not a supervisor. Listen. Hello. Yeah, teacher. Okay, please, léamelos. ¿Los tres? ¿Sí? ¿O uno? Tres. Ok, me corrigen si me equivoco, por favor. No se preocupe. Number, Patricia. Occupation, nurse. Not, she is a teacher. Very good. Number, Carlos. Occupation, engineer. He's a lawyer. Very good. Acuérdense que es name. 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 Name, Jose. Occupation, dancing. Very good. Not, he's a pilot. A pilot. Very good. Excelente. Good job. My goodness. Good job. Thank you. Yamira? Name and Griselda. Mm-hmm. Occupation is nurse. Mm-hmm. She isn't a dentist. Very good. Dancer. A dancer. Yes. Samuel. Dancer. Mm-hmm. El segundo es name, married, occupation, teacher, not, she is not an engineer. Engineer, very good, excellent. Engineer. Mm-hmm. Good job, Jamila, very good. Okay, ¿alguien más último que quiera participar? Yo. Okay. Name, Monica, occupation. Occupation is a business administrator. Very good. Not account. She isn't. She is. Solo lo completé. Sí. She isn't an accountant. Very good. Number two, name Rafael. Occupation. Engineer, he is an engineer, not he isn't a doctor. A doctor, yes. Doctor. Name number three, name Janet. Occupation auditor. 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 Sin la A, sin la A, auditor. Auditor. Uh-huh. Auditor. She's a nurse. A nurse. Very good. Excellent. Good job. My goodness. Good job. Excellent. Buen trabajo. Ok, entonces vamos a tomar la lista y cada uno a la camita, ¿verdad? Porque es noche. Ok, Ana Elizabeth Meléndez. Present. Thank you. Ana Lucía García Beltrán. Present. Hoy le toca quedarse a Ana Lucía García Beltrán. Y Carlos Antonio Elías. Present. Thank you. Carlos Enrique. Present. Thank you, Carmen Merari. Present. Thank you, Carmen Henry Omar. No. Iliani Vanessa.
Here. Thank you. Irma Noemi. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Kevin. Se nos fue Kevin. Ok. María Epifania. Present. Thank you. Mario David. Present. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María. Present. Thank you. Néstor Alexander. Néstor. Ok. Reinaldo Quintanilla. Present. Thank you, sir. Samuel Adonai. Present. Thank you. Teresa Noemí. Present. Vilma de Los Ángeles. Here. Thank you. Vilma Yamira. Present. Thank you. William Giovanni. Present. Teacher, solo una consulta. Sí, William. Dice que estaba viendo que el correo usted, cuando lo puso ahí en una captura, estaba malo. Fíjese, me le hacen falta unos términos, el correo correcto mío. Ok, ya lo vamos a ver. Wilma René. Present. Thank you. ¿Alguien que esté ahí que no haya llamado? Porque me aparecieron tres que ya no están ahí, quizás se salieron, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Teacher. ¿Sí? Estaba el líder presente. ¿Perdón? Me estaba fallando el líder. Ok. Kevin, ¿verdad? Sí, él es teacher. Sí, Kevin, ya. Yeah. Ok. Ok, ya te puse ahí. Y solo me faltó Néstor Alexander, sí, ya no está. Ok. Very good. Néstor Alexander, sí, aquí está. Ahí está. Aquí está. Aquí estoy. ¿Y por qué no me contestaste? Sí, le contesté, quizá no había señal. Ok. Ahí estoy. Néstor Alexander Rivera, ok. Sí. Yes. Solo Henry Omar, si no está ahí, ¿verdad? Yeah. Ok, very good, excelente. Y nomás William, los demás, have a good night and I see you tomorrow. Wow, solo voy a arreglar lo de William, el correo, y Ana Lucía, que se va a quedar. The rest of you, have a good night, see you tomorrow. Keep practicing. Good job. Hicieron un buen trabajo hoy. Good night. Good night. Okay. See you tomorrow. Bye bye. Okay. Good night. Bye bye, teacher. Good night. Okay. William. Okay, William. Tu correo no es este, ¿verdad? Sí, teacher. ¿Qué le falta a la Inés? 88, WG Laines 88. WG Laines 88, aquí, 88. Correcto, ¿sí? Teacher. Ok, entonces hoy sí. Ahí está, WG Laines 88. Very good. Excelente. Gracias. Bye. Thank you for the remember. Good night. Good night. Bye bye. Hello, Ana Lucía, ¿cómo está? My goodness, look at you. Hi, I'm fine. And you? I'm doing fine, thank you for asking. ¿Y por qué se pone tan nerviosa cuando le toca participar? Dígame. No sé, no, realmente es en algo que estoy trabajando realmente. ¿Sí? ¿Verdad? Uh-huh. Y espero practicarlo y seguir, ¿verdad? Pues prosperando. Le he notado, bueno, solo eso que se pone nerviosa, pero su participación, sus lecturas y todo eso, estamos muy bien. Dígame, ¿cómo se siente en la clase? ¿Se siente que está bien? ¿Estamos bien a su nivel? ¿O estamos dándole algo que no está en su nivel? ¿No se siente bien? Dígame, ¿qué le parece la clase? Pues la verdad está muy bien.
siento la confianza de preguntarle, o por lo menos estoy tratando de perder esa pena, ¿verdad? Para cuando yo sienta duda, tener el valor de preguntar, ¿verdad? Excelente. Por eso le digo, si hay algo que me pueda corregir, por favor, háganlo, ¿verdad? Excelente. Es para, ¿verdad? Un poco más. Sí, ok. Y dígame, ¿cómo no fue en la actividad que le di, la tarea? ¿La pudo hacer? No, teacher. ¿Por qué? Yo creo que interpreté mal lo que era la tarea, pero en el transcurso de que mis compañeros iban dando ideas, ahí yo fui captando la idea más, ¿verdad? Creo que solo di una de todas, pero sí, ya fue algo que aprendí, ¿verdad? Ok, entonces mañana se las voy a preguntar. Las investiga, me investiga unas cinco palabras con esa, con esa regla. Acuérdense, palabras que terminen en E, ¿sí? Ajá. Y que lleven solo dos vocales, que sería la E, que la terminaría, y una vocal más. Sí, ajá. Entonces, la estructura sería vocal, consonante, vocal. Quiere decir que termina con E, luego viene la consonante y luego viene una vocal. La vocal, exacto. Esa es la estructura. Y para que practique eso, porque es bien importante. Para que no se vaya a confundir, para que no, lo que quiero es que vean la diferencia entre los sonidos de las vocales sin esas reglas y con esa regla, que hay una gran diferencia. Sí, sí, sí. Pero mañana sí, hoy sí, le entendí. Okay. Mañana sin falta le entrego la tarea. Excelente, Ana Lucía. Entonces, es todo. Gracias por su participación. Espero que al final del curso haya completado y logrado sus objetivos, ¿ok? Y vamos a ayudarle a que logre sus objetivos, ¿ok? No, teacher. Y pues tener en cuenta que le voy a preguntar, sí. ¿Verdad? Estamos a la orden. Y cualquier consulta, también tenemos el WhatsApp, el grupo donde puede preguntar en caso de que tenga problemas en la plataforma, porque hay que trabajar en la plataforma. Sí, por lo menos hice lo que es una como preguntas. Ajá, ok. Y la primera vez me equivoqué en dos nada más. Oh, y la goodness. Segunda vez ya todas. Usted es magnífica, perfecto, excelente. Gracias, okay. Muy amable. Ok, bueno, Ana Lucía, no quito más su tiempo. La veo mañana en la clase. Have a good night y descanse bien, ¿ok? Gracias, good night, teacher. Ok, good night, bye bye. Bye.